Este miércoles 20 de noviembre, los legisladores del Movimiento al Socialismo, del ahora expresidente boliviano Evo Morales, presentó ante el Senado el proyecto de ley excepcional y transitoria para la realización de elecciones nacionales y subnacionales, un texto en el que reconoce el vacío de poder tras la salida del ex dirigente y del entonces vicepresidente, Álvaro García Linera. En este sentido, el Movimiento al Socialismo reconoció en el texto la sucesión constitucional, el abandono de sus funciones por parte de Morales y García Linera al salir del país, y por ende la aplicación de un mecanismo de sucesión, que convirtió en presidenta interina a la que fuera vicepresidenta segunda de la Cámara y senadora opositora, Jeanine Áñez. Los senadores, en la exposición de motivos recogidos en el texto, que se encuentra ahora en manos de la Comisión de Constitución de la Cámara, han determinado que el presidente y el vicepresidente del Estado presentaron su renuncia definitiva a la Asamblea Legislativa y que solicitando asilo en México han hecho abandono de sus funciones. Asimismo, sostienen que en cumplimiento al artículo 169 de la Constitución Política del Estado, que establece la línea de sucesión constitucional presidencial, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional asumió la presidencia de Bolivia en fecha 12 de noviembre de 2019, con el mandato de convocar a nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días. El proyecto de ley fue enviado este miércoles al Senado, y derivado luego a la Comisión de Constitución, que ya analiza el documento junto a otra propuesta de la presidenta interina Áñez, que también aborda la realización de nuevas elecciones. Por otra parte, la bancada del MAS ha planteado que las elecciones generales se celebren el domingo, 12 de enero de 2020, en el marco de un proyecto que plantea la convocatoria de comicios y la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral. Así, los senadores plantean que se utilice el mismo padrón electoral de las elecciones de 2019, que se celebren con las mismas organizaciones políticas y alianzas que participaron recientemente, y sugieren que los candidatos sean los mismos que se presentaron el 20 de octubre, aunque también podrían ser reemplazados.